La Axarquía se suma a la solidaridad con los pueblos malagueños que han sufrido los últimos temporales. Un autobús con vecinos de Almáchar y El Borje se han desplazado al pueblo de Campillos, en la comarca de Antequera, quizás el pueblo más afectado por la mayor tromba de agua de su historia, registrada en Málaga, con casi 400 litros en 24 horas. La iniciativa ha surgido de las asociaciones de mujeres de Almáchar y El Borje y la colaboración de los dos ayuntamientos. También se le ha mandado agua embotellada, ya que es el producto más escaso en estos momentos en el pueblo, al tener cortado el suministro habitual. Bueno, hoy nos encontramos, Axarquía Televisión se encuentra en Campillo, me encuentro aquí en una de las zonas afectadas. Esto es un tipo de aparcamiento, ¿correcto? Sí. Bienvenida, Encarni, ¿y su nombre? Balti. Balti, quisiera que nos comentaras, bueno, has tenido pérdidas, ya que veo que tenías como depósito aquí en este aparcamiento. Lo importante es que lo material se recupere y la vida humana es lo más importante. Estamos solidarios con ustedes, Axarquía Televisión. Venimos un grupo del Borges, de Almarcha, a apoyarlos. Somos solidarios con ustedes y de verdad que estamos muy afectados y nos estamos aquí, estamos ayudando, poniendo nuestro granito de arena para poder apoyarlos en todo lo que podamos. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues la verdad que cuando hemos visto entrar el mogollón de personas me emociona bastante porque aquí hay mucho, pero fuera hay muchísimo más. Han venido de todos los sitios. Nosotros tenemos una tienda de montaña y ha sido afectada. Y entonces pues aquí teníamos una especie de depósito con algunas cosas, pero aquello ya ha sido, más o menos las calculamos las pérdidas en unos 40.000 euros, así muy por encima. Y la pérdida más grande ha sido un amigo y cliente nuestro, que es bombero, que es José Gil, que desde aquí le mandamos mucho apoyo a su familia, a sus compañeros, y que lo demás todo se remedia. Esto es trabajar duro otra vez y ya está. No hay más que hacer. Eso es lo importante, unirnos todos, poner nuestro granito de arena, así que aprovechamos las cámaras de Axarquía. Todas esas personas que se quieran unir a esta buena causa, que vengan aquí. Y muchas gracias a todos los que venían. Sí, muchas gracias. Gracias. Es muy emocionante. Al final solo es material. Sí, lo importante es que lo material se recupera, la vida humana no, pero bueno, aquellas personas que perdieron la vida esta noche, ese día, de verdad que son tragedias que no sabemos cuándo vienen. Queremos también eso, lanzar una propuesta, a ver si el ayuntamiento, en una convocatoria, se le pudiera dar a nuestro amigo bombero José Gil una plaza, o sea, una plaza del pueblo o una calle incluso en memoria de él. Habría que convenirlo tanto con su familia como con las autoridades, para poderle hacer este pequeño gran homenaje, si todo el mundo está de acuerdo y que apoyemos la propuesta para hacerle este homenaje, que creo que es lo más importante. Claro que sí. Por último, quiero dar las gracias a mis clientes, que me han llamado de todos los sitios, hasta de fuera de España, y para apoyarnos, para decir que siguen con nosotros, y eso a mí también me emociona un montón. Son gente que las conozco solo de la tienda. Bueno, Encarni, de verdad que estamos aquí para apoyarlos y bueno, como dices tú, lo importante es que cada uno está poniendo su granito de arena, pueblos adyacentes aquí a este pueblo están apoyando y bueno, eso es lo importante, que cada uno colabore para que este pueblo salga nuevamente a relucir, que será pronto. Sí, fuerza Campillo, luego. Fuerza Campillo. Venga, vamos. Sí. Encuentro acompañada de Aroa Palma, concejala de Almarcha, bienvenida Aroa y felicitarte por esta gran labor que están haciendo ustedes también, la gente de Almarcha y también del Borges, donde veníamos en el mismo bus, y para hacernos solidarios con esta gente que ha pasado un desastre natural, y bueno, lo material se recupera. Y bueno, felicitarte a ti y al ayuntamiento. Bienvenida, Aroa. Bueno, pues muchas gracias por hacer que toda la comarca de la Axarquía vea la labor que están haciendo la Asociación de Mujeres La Yedra de Almacha y la Asociación del Borges de Un Día Después, que son las promotoras, no podemos olvidar que son las promotoras de que este autobús haya salido allí de la comarca de la Axarquía. Invitar a todos los asárquicos y asárquicas a que vengáis a la comarca de Antequera, que como ya sabéis, la madrugada del sábado al domingo pues tuvieron estas lluvias torrenciales que han dejado todos los pueblos destrozados. Cuando hemos llegado hoy a Campillo, que es el municipio donde nos hemos desplazado, pues hemos visto mucha desolación, porque son muchas casas, muchos bajos, los colegios, las guarderías,
es impresionante las imágenes que se ve, y cuando tú llevas el agua que traíamos desde los dos municipios, que a la gente se le salte las lágrimas, porque es que como se ha llevado toda la canalización de tuberías, pues tampoco tienen agua potable. Pues invitaros que cuando tengáis un ratito libre os pongáis de acuerdo con el Ayuntamiento de Campillo, yo sé que nuestra comarca para eso es especial, y os desplacéis aquí a cualquiera de los municipios y echéis una mano, que seguro que os van a recibir como a nosotros, con los brazos abiertos. Me encuentro acompañada con Sagrario Ponce, presidenta de la Asociación de Mujeres del Borges, quien fue la que organizó este viaje para poder apoyar aquí a esta gente que tanto lo necesita y ser solidarios con ellos, donde estamos colaborando aquí con la limpieza. Bienvenida, Sagrario, felicitarte por esta labor humanitaria que le estamos prestando con nuestra colaboración, un granito de arena a esta gente que lo necesita. Bueno, pues aquí estamos, fue una iniciativa que tuvimos las dos asociaciones de los pueblos de Almacha y El Borges, porque veíamos la necesidad que tenían y que por más gente que venga esto no tiene fin. Ya in situ aquí viéndolo no hemos dado cuenta de lo aparatoso que ha sido, porque desde lejos te lo imaginas, pero cuando ya llegas, cochera, calle, colegios, comedores, bares, casas, bueno, es impresionante. Y bueno, hemos aportado lo que hemos podido, desde el Ayuntamiento se ha fletado el autobús y nosotros hemos puesto la mano de obra, quien ha querido venir a ayudar. Y bueno, esto necesitaríamos una semana o un mes aquí, pero haremos lo que podamos. Desde aquí, de todas formas, invitamos a que la gente que tenga un rato libre venga y vea y ayude y aporte, porque en cualquier rincón del pueblo hace falta ayuda. Y nosotros hoy estábamos en un sótano donde había coches y como garajes donde se guardaban cosas de las tiendas y eso. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Podemos ver aquí cómo tienen las pérdidas. Está todo perdido, todo tirado a la basura, y bueno, nosotros lo que estamos intentando hoy es quitar el barro para poder empezar a la nueva vida, a limpiar, porque es que las rejillas están atascadas, es casi imposible. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a echar el día aquí, y si hiciera falta que viniéramos otro día, pues ya desde aquí invito a la gente que se solidaricen y vengan a echarle una mano. Eso sí, es muy cierto. Bueno, felicitarse, ponerse un poquito la mano en el corazón y poder aportar con un granito de arena. Podemos sacar un tiempo, aunque sea poquito, pero para que podamos ayudar a esta gente que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, Sagrada. Nada, sigo mi tarea, que es barrer. Bueno, me encuentro acompañada con la teniente alcalde de Campillos, bienvenido. Y bueno, quisiera que nos dieras una valoración sobre todas las pérdidas materiales que han tenido aquí en el pueblo, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de que vengáis aquí también a darle voz a nuestro municipio. Bueno, valoración. A día de hoy, económicamente, todavía no podemos hacer una valoración exacta de cuáles han sido las pérdidas, pero sí que es verdad que, bueno, desgraciadamente, la mayoría de los edificios públicos de nuestro pueblo, pues se han visto realmente afectados por estas graves inundaciones que sufrimos el sábado pasado. Sí que es verdad, y tenemos que apuntar desde el Ayuntamiento, tanto mi compañero, que también es concejal, como yo misma, que, bueno, 5 días después de la tragedia, al menos empezamos a ver la luz, gracias también al gran apoyo que estamos recibiendo de ya no solo de la provincia de Málaga, sino de todas las provincias colindantes a Campillos. En especial, pues por supuesto, y que nos gustaría dar un agradecimiento de todo corazón a toda la Axarquía, que también se ha volcado con nuestro pueblo. Nos consta que son asociaciones de mujeres, otro tipo de asociaciones, colectivos diversos. No quiero concretar en ninguno, porque sé que han sido tantísimos los que nos están ayudando, y me consta que hoy mismo están aquí de barro hasta arriba ayudándonos a seguir limpiando nuestras calles y nuestros edificios, que desde Campillo sobre todo mostraron nuestra gratitud. Deciros también a toda la Axarquía que aquí tenéis también a un pueblo hermano, y que ojalá nunca sufráis las consecuencias que estamos sufriendo aquí, pero que si desgraciadamente algún día pasara algo así, que cuenten con Campillo, porque desde luego, como os estáis volcando con todo tipo de productos que hemos necesitado, con la mano de obra que tan necesaria es y que sigue siendo a día de hoy,
gratitud, muchísima gratitud, y bueno, saldremos adelante con la ayuda y con el apoyo de todas las personas que se están volcando con nuestro pueblo. Muchísimas gracias, concejal, bienvenido. También quisiera que nos comentara un resumen. Bueno, pues yo, la verdad, al igual que ha comentado la compañera María Antonia, pues el resumen y al final lo que queda o lo que nos está quedando es lo que ha resaltado la compañera, sobre todo la solidaridad de muchísima gente que ha venido de todos lados. La verdad que el lunes era imposible pensar que a día de hoy, jueves, todavía no son la 1:30 de la tarde, el pueblo iba a estar como está ahora mismo. La verdad que es totalmente inviable e imposible pensar eso el lunes, y todo eso pues ha sido gracias a la gente del pueblo que se ha volcado como no podía ser de otra manera, pero también gracias a toda gente que ha venido del resto de pueblo, comarca, de otras provincias, de otras capitales. La verdad es que hemos recibido gente de muchísimos sitios. Esta mañana nos despedíamos de compañeros que habían venido de Ibiza a echarnos una mano, y bueno, la verdad es que eso se nos escapa. Un ayuntamiento de un pueblo pequeño como nosotros, nos hemos sentido abrumados y totalmente desbordados, por suerte, de la solidaridad que hemos recibido y el apoyo que hemos recibido, y gracias a vosotros y gente como vosotros, lo que veréis este reportaje, entre otros, pues estamos saliendo adelante, como comenta mi compañera, aunque todavía queda mucho. Pero bueno, yo a nivel un poco particular, un poco apartado a la concejalía que me lleva, pues la verdad, si queréis una valoración del tema deportivo, desastre total y ruina total. Nos hemos quedado sin instalaciones, no tenemos campo de fútbol, no tenemos pistas deportivas. Bueno, y en un pueblo donde la verdad es que el deporte últimamente estaba destacando y estaba teniendo un auge, pues la verdad, impresionante, es un golpe duro que nos pegan, por desgracia, bueno, por desgracia y por suerte también al mismo tiempo, tanto niños y niñas de las escuelas deportivas como de los clubes, como el Club Deportivo Campillo, como el Club Deportivo Baloncesto, pues en estos días que no han tenido escuela, pues han estado también limpiando su polideportivo y su campo de fútbol, y bueno, también gracias a ellos, no se me puede olvidar, porque la imagen de ver el pabellón lleno de niños con escobas y cepillos no es la que quisiéramos ver nunca, pero afortunadamente también la hemos visto, y nos agrada también que ellos sientan como suyo el pabellón, ya que es un lugar público, y ha sido muy sorprendente y muy gratificante la parte positiva, si es que algo podemos sacar positivo de esta tragedia que hemos tenido. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también quería recalcar que hemos hecho acto de presencia a Sarquía Televisión, el pueblo de Almarcha y del Borges, la Asociación de Damas y la concejala, la teniente alcalde también de Agricultura, Aroa Palma, y Raúl también del Borges. Y bueno, una mano solidaria, estamos con ustedes. De verdad que menos mal que fueron pérdidas materiales y no humanas. Supimos que murió un bombero, honor a él también, porque murió como un héroe, salvando vida. Así que las cámaras de Asarquía es de ustedes, si quieren transmitir un mensaje, y estamos con ustedes, solidarios y apoyándolos con un granito de arena. Bueno, pues redundar en los agradecimientos, como bien apuntabas también el Borges, Almarcha, es que realmente estamos emocionados y estamos abrumados, porque la solidaridad es tal que nunca hubiésemos pensado que Campillo estuviera de esta manera tan presente en todas las personas que nos están ayudando a salir de estos momentos tan críticos. Así que muchísimas gracias y nada.